Miles de personas vibraron de emoción en la ciudad de Santa Ana al grito de ¡Viva México! En una de las fiestas más grandes e importantes del sur de California. Y en la ciudad donde hay más mexicanos afuera del Distrito Federal, también hay celebración. Y naturalmente le traeremos toda la información del grito desde la capital de la República Mexicana. Y el equipo con más mexicanos del fútbol azteca celebró el grito de independencia con una victoria sobre la máquina celeste. Así celebró una vez más el ondear de la bandera el grito de independencia en México. Muy buenas noches, es sábado 15 de septiembre, le saluda Osvaldo Borraes. Nos vamos de inmediato a la ciudad de Santa Ana, donde Francisco Ugalde se encuentra en medio de una de las celebraciones más grandes del sur de California. Francisco, muy buenas noches. Gracias, Osvaldo, muy buenas noches, estamos... Payaso, un ¡Viva México! ¡Viva México, señores! ¡Directamente hasta el Distrito Federal! Y tampoco estamos en la ceremonia oficial del grito en el Zócalo de la Ciudad de México. No estamos en México, pero como si lo estuviéramos. Ah, se siente bonito, ¿no? No, acá se siente bonito cuando dicen ¡Viva México! Porque cuando uno está sale lejos... Sale del corazón. Sale del corazón y todo eso. Pero muchas cosas en ese momento no se extrañan, como esta pequeña. Miren nada más, miren nada más. Aquí como que las hacen más cargaditas, ¿verdad? Ah, claro que sí. ¡Que viva México! ¡Que viva México! Y decimos que viva desde el corazón más latino del condado de Orange, la ciudad de Santa Ana, que hoy vibró con fervor patrio. También el 15 de septiembre es el Día de los Enamorados. Claro que sí, también es el Día de los Enamorados. Muy romántico usted. Seguro que sí. ¿Recordando a su México lindo, querido? Claro que sí, recordando a México. ¡Querida México! Hoy sí, abrazados por la bandera. O abrazando la bandera. Yo creo que abrazando más a la morrita que a la bandera. ¿Sí o no? ¿Por qué tantos sombreros si ya se escondió el sol? Ah, porque hay que seguir celebrando el 15 de septiembre. Hasta que amanezca y entonces va a salir el sol y ya tiene el sombrero claro puesto. Claro que sí, para eso es, para festejarlo. ¡Viva México! Sí, ¡viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mira nomás la raza! ¿Qué sería Estados Unidos sin toda esta hermandad mexicana? ¡Viva los migrantes! ¡Viva! ¡Viva los migrantes indocumentados! ¡Viva! ¡Viva México! Así es que viva México, y lo bueno es que la fiesta continúa, continuará cerrada esta calle cuarta el día de mañana, así que mucha fiesta, además un desfile, ¿verdad, Francisco? Mañana, Cecilia, va a haber un desfile para completar esta celebración del desfile de la independencia a partir de las 4 de la tarde, iniciando en la calle 15 y Main, así es que todos están invitados, pero también, además de este desfile de la independencia aquí en Santa Ana, va a haber otro desfile, pero centroamericano, allá en el área de Pico Union, en Los Ángeles, donde Cecilia Bográn será la gran mariscal. Ceci, muchas felicidades. Gracias, y de eso les hablaré más adelante en el segmento del tiempo, así que no se vaya. Una noche muy hermosa, felicidades a todos los mexicanos. Estamos en vivo desde Santa Ana, volvemos a los estudios. Pero qué calor hizo hoy, así es que ya hay más celebraciones, como decía Cecilia Bográn, así es que regresamos con Osvaldo Borraes y el resto del noticiero. Osvaldo, gracias, buenas noches. Gracias, Francisco, gracias, Cecilia. Pico Union mañana, así que esperamos verlos a todos ustedes. México, porque aunque estamos en otro estado, aunque estamos en otro país, siempre llamamos a nuestro México en la sangre y en el corazón y debajo de nuestra piel. Aquí en el condado de Los Ángeles, en la feria, se sintió ese mexicanismo en todas partes y también se sintió ese México. A ver, ¡viva México! De todas las edades han llegado aquí para ser parte de esta grande celebración, 197 años de libertad, y regresamos al estudio con México, 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 y que viva México. Gracias a Julio César Ortiz y a todas las personas que lo acompañan, y desde nos vamos al Distrito Federal, donde Gabriela Teixier y Rolando Nichols lo vivieron.
Osvaldo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludamos en efecto desde el Zócalo capitalino, donde ya a esta hora, como ustedes se podrán dar cuenta, a nuestras espaldas ya está oscuro. La gente ya se empezó a retirar después de este grito de independencia. Primero queda Felipe Calderón como presidente de México, Gaby. Y todos lo están preparando para el desfile de independencia, el que se lleva a cabo mañana. Hay un aspecto bien interesante que hay que tomar en cuenta. En esta ocasión hay un templete que colocó el gobierno capitalino y lo colocó en un lugar donde decían, bueno, por ahí no puede haber nada porque por ahí van a pasar el desfile. Sin embargo, ellos diciendo que era un evento cultural y que van a tener bailables ahí, ahí se va a quedar. Por el momento continúa en ese sitio. Ahora, ¿qué es lo que sucedió acá? Un Zócalo capitalino dividido totalmente. Los perredistas, quienes escucharon el grito de los libres, como le llamaron a eso de las 9 de la noche aproximadamente, hora de Ciudad de México, fue Rosario Ibarra, representante del PRD, quien dio ese grito. Después, a las 11 en punto, salió el presidente Felipe Calderón a dar el grito de independencia para el resto de los mexicanos. En cuanto al grito que dio Felipe Calderón, muy interesante, sabrá qué fue lo que le pasó, si se puso nervioso, la presión política que vive, ese divisionismo en el que se encuentra México, ¿no? Después de lo que pasó en los últimos comicios, pero un grito un poco tibio, ¿no? Parco, por así ponerlo. Claro, faltó mencionar a doña José Ortiz de Domínguez, faltó decir todas esas frases que de verdad en otras ocasiones presidentes han hecho que la comunidad, que la gente entera, que la plaza se levante y diga viva, así de fuerte, ¿no? Después con el Ávaro Patrio cubrió casi la mitad de la cara de su esposa en lo que cantaba el himno nacional. Un poco confuso y confundido, la gente se quedó así como, ¿eso fue todo? Y fue muy rápido, en realidad, fue muy rápido este grito que dio Felipe Calderón. Sin embargo, para los mexicanos, estos 197 años de independencia hoy se celebraron y continúan celebrándose a lo grande. La fiesta máxima de los mexicanos se llevó a cabo. Osvaldo, regresamos contigo. Gracias, Gaby. Gracias. La independencia fue recibido ante miles de personas que se congregaron para vivirlo. Aunque las temperaturas en esta zona de California suelen descender a esta época del año un poco, no fue obstáculo para que los que llegaron celebraran y se divirtieran. Y la capital del estado de igual manera no se iba a quedar atrás en lo que se refiere a celebraciones y lo hicieron en grande en Sacramento. A la ceremonia se dieron cita muchos políticos de ascendencia mexicana con sus familias, como en todas las ceremonias, los cónsules respectivos estuvieron presentes.